Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Hacedores de Historia. Pues nos queda preguntaros que qué tal estáis después del último programa. Nosotros aquí estamos listos ya para seguir dando a conocer lo que supuso la reforma para el mundo y, lo más importante, su repercusión actual e imprescindible para el futuro. Sin duda. Además, la reforma debe ser concebida no solamente como un movimiento religioso de carácter espiritual, sino que eso trascendió a todo el ámbito social. Perfectamente tocó el ámbito de la relación entre la Iglesia y el Estado, afectó al ámbito económico, tocó el ámbito cultural y también a la educación. Exactamente. Precisamente el apóstol Pablo nos enseñó en su carta a los Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, fue este conformismo a los sistemas del mundo lo que ocasionó que la Iglesia fuese corrompiéndose en ese alejamiento que tuvo de los principios y de los valores del cristianismo. Y lejos de ese conformismo, lo que tenemos que es seguir pendientes a la luz de la Escritura, estar atentos para renunciar a todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios y que nos lleva a la usura, a la manipulación de la gente, a permitir que la injusticia se introduzca aún dentro de la propia Iglesia. Debemos de permitir que la palabra de Dios traiga luz y traiga esos cambios a nivel social y también cambie el interior del hombre en la vida privada, en la vida pública, y realmente podamos ver pues que hay un cambio de condición y, ¿por qué no?, hasta una remoción de la posición de las personas. Precisamente por eso, en el programa de hoy, queremos reivindicar la necesidad de que siga vivo el espíritu de la reforma en pleno siglo XXI. Y es completamente necesario. También queremos reivindicar que nos alejemos de ese conformismo peligroso que hace que la Iglesia quede diluida en una sociedad cada vez más alejada de Dios. Bueno, por eso es que estamos queriendo aprovechar esta circunstancia del 500 aniversario de la Reforma para poder compartir con todos vosotros la esencia de esa Reforma. Y para ello queremos que veáis este anuncio que nos invita a participar de esta conmemoración y reflexionar acerca de algunos aspectos de la esencia de la Reforma. More than all the combined armies of the world, more than all the presidents and politicians put together, more than all the pop culture, media, movies coming out of Hollywood, the Reformation, more than all of them, has changed the world. Fue el impacto de la verdad sobre toda una generación que transformó la historia de Europa y del mundo. Cosas tan importantes como la Cruz Roja, como la abolición de la esclavitud, el derecho de la mujer a votar, son cosas que surgen de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante supuso un acercamiento nuevo a la palabra de Dios. Yo estoy convencido de que hoy necesitamos un testimonio unido. Es una causa que vale la pena estar juntos celebrándola. No te puedes perder la conmemoración del 500 aniversario de la Reforma. Porque en España necesitamos que se nos conozca como evangélicos cuáles son nuestras creencias, nuestras raíces y quiénes somos. Para también que en España pueda empezar a producirse ese cambio por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Así que te espero en Madrid, el 15J, todos juntos para dar testimonio a España de que la Reforma continúa. Because if the Reformation can change the world, I know it can change your life. Pues hoy queremos tratar acerca precisamente de ese desafío de la Reforma, pero enfocándonos al siglo XXI. Y para hablar del siglo XXI tenemos que contar con las nuevas generaciones. Además, nuevas generaciones que están posicionadas en distintos ámbitos de la vida social, y para eso hemos tenido unos invitados muy especiales. Adelante, Pilar, preséntanoslos. Pues con nosotros tenemos hoy a Emilio Israel Cortés, que él es abogado en la ciudad de Alicante, político, ¿sí? Concejal en la ciudad de Alicante, sí.
Tienen mucho que decir los concejales hoy. Sí, sí, además en Alicante. Sí, señor. Está con nosotros también Ezequiel Escobar, él es abogado. Muy bienvenido. Gracias. Son importantes también los abogados. Sí. Muy bien. Y Sara Pesquera, que es actriz, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Y con nosotros Marcos Martins, actor, músico, pero un artista. Sí, artista. Artista. Muy bien, muy bienvenidos todos. Gracias. Pero de corazón, no solamente de fachada. Este es de los que realmente es auténtico por fuera y por dentro. Muy bien. Bueno, lo que nos parece interesante es pensar en el enfoque de este programa y pensando en lo que queremos tocar hoy, me interesaría que pudiéramos apuntar hacia ese quinto centenario de la Reforma. Y para ello, preguntaros si hoy podemos pensar en que esta conmemoración puede ser una oportunidad para echar mano a esa esencia de lo que fue la Reforma en aquel entonces. Bueno, yo pienso que sí, yo pienso que es una oportunidad no solamente para recordar o celebrar, sino también para observar. Yo creo que hoy en la sociedad en la que vivimos ha perdido un poco el concepto de observar las cosas que también se hicieron bien en el pasado. A veces la historia solamente nos recuerda lo negativo y la gente se queda con lo negativo. Y en España en concreto yo creo que socialmente se desconoce mucho lo que conllevó la Reforma para la sociedad de hoy, ¿no? Eso que conllevó a la vez libertad de pensamiento, que llevó a la vez libertad de ideología, la capacidad de pensar más allá de lo que era impuesto. Yo creo que al fin y al cabo pensar en esa esencia que en cierto modo se ha perdido es una oportunidad tremenda, y a veces las conmemoraciones, recordar lo que eso significó, lo que eso vino a traer en nuestras vidas, bueno, en este caso en esa sociedad de aquel entonces, puede servir perfectamente para nosotros identificar cómo aplicar eso también a los días que vivimos hoy, ¿no? O sea, que es algo aplicable perfectamente. Perfectamente, es igual, sí, sí. Pues, vamos a ver. Yo recuerdo el texto en la escritura en el que da esa voz el profeta de deteneos en el camino y mirar por dónde estáis andando y buscad cuál sea la senda antigua y caminad por ella. Yo creo que la Reforma fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad y en particular en la historia de la Iglesia. Uh-huh. El quinto centenario nos da a nosotros primeramente la oportunidad de volver a reflexionar acerca de los motivos que llevaron entonces a parar. ¿En qué estoy creyendo? ¿Cómo estoy ejerciendo mi fe? O sea, ¿dónde está quedando Jesús en medio de nuestras vidas, de nuestro día a día, ¿no? Y esa reflexión que llevó a una serie de hombres y mujeres entonces a pararse en el camino y ver por dónde estaban andando y reaccionar, y con ellos, pues, el resto de la humanidad, es una invitación también para nosotros, ¿no? A recuperar ese espíritu reflexivo, ese espíritu también autocrítico, y volver a pensar acerca de cómo están siendo nuestras vidas y cómo de acordes están siendo con el mensaje de Jesús. ¿Qué pensáis vosotros, Sara y Marcos? Pues, ¿opináis igual? Sí, yo estoy de acuerdo contigo que creo que la Reforma es ahora el 500 aniversario, pues es una buena excusa para quizás reflexionar sobre, como Iglesia, en qué dirección estamos yendo, ¿no? Y yo veo la Reforma como, yo personalmente tengo que reformarme cada día y alinearme con Cristo, ¿no? Y poner mi foco en la persona de Jesucristo, ¿no? Y yo creo que ¿tú crees que hay un cierto desenfoque hoy respecto a lo que deberíamos ser? Bueno, el ser humano está desenfocado, porque el ser humano es una raza caída por el pecado, ¿no? Entonces, claro que estamos desenfocados, pero no solo hoy. Llevamos desenfocados desde que Adán y Eva pecaron. Ahí se produce la ruptura total y el desenfoque total. Cualquier excusa es buena para volver a enfocarnos. Bueno, a ver si las cámaras nos ayudan a enfocarnos un poquito también. Bueno, yo un poco igual que ellos tres. Yo creo que tenemos la necesidad constantemente de autoevaluarnos y tenemos la tendencia de hacer, pero a veces hay que parar de hacer, repensar, reenfocar
y luego empezar haciendo bien, porque a veces hacemos para distraernos y estamos distraídos y entonces necesitamos concentrarnos. ¿Qué opinión tenéis acerca de lo que significó la reforma para Europa y para el mundo? Emilio. ¿Yo? Bueno, pues hace no mucho tiempo tuvimos a Juan Carlos por allí, por Alicante. Fue un placer tenerlo por allí. Y recuerdo perfectamente el mensaje de cuál era la misión de la Iglesia. Como sal. Y como sal tiene la función de salar primero y de cambiar el ambiente, de sanar heridas y de conservar también, de preservar. Yo creo que la reforma llegó en el momento justo. La reforma lo que vino es volver a traer al presente a Jesús y su mensaje. Y lógicamente, en el momento en el que le damos lugar a Jesús en medio de nuestra sociedad, pues el efecto inmediato es una Iglesia que cumple con su función. Que cumple con su función de cambiar el ambiente. Yo creo que en ese momento de la historia de mucha oscuridad necesitaba que la luz volviera a resplandecer. Había una sociedad muy herida, herida de muerte. Se habían vivido tragedias, grandes tragedias en el continente no mucho antes. Y vino a sanar una sociedad que necesitaba recuperar su fe, recuperar la perspectiva y volver a creer en Dios. Y en tercer lugar, le ha ayudado a preservar durante estos 5 siglos después. Y fíjate hasta dónde, ¿no? Hasta el presente, en un progreso continuo que se ha vivido como jamás antes se había vivido en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, pues eso es lo que supuso la reforma entonces, para mí. Sí, yo continuando la idea de lo que estaba diciendo ahora Emilio. Yo el otro día estaba pensando en qué pensaría una persona de a pie en aquel momento, en 1517, aunque es verdad que el contexto era muy diferente en cada lado, ¿no? Pero qué significaría para una persona en aquel momento la reforma. En primer lugar, diciendo lo que él decía, traer de nuevo a Jesús ese centro de mensaje, y se produjo una forma creativa de comunicar el mensaje, ¿no? Porque en primer lugar llegaba el Evangelio de manera que lo podían entender. Una de las cosas que hizo Lutero, que es llamativo, era escuchar cómo habla la gente para hablar del Evangelio tal y como habla la gente, que era lo que realmente venía a hacer Jesús. Es decir, podemos decir que en cierto modo era un artista como Marcos, ¿no? En poder comunicar el mensaje de una manera totalmente diferente a lo que venía hasta el momento, ¿no? Que era latín, con formas litúrgicas muy, muy, muy rigurosas, muy serias. Es decir, la gente ya podía empezar a entender de que no era posesión únicamente de un grupo intelectual, ¿no? Es decir, el que estaba con la fruta, el que estaba en otros gremios, en el mercado, en la calle, podía escuchar el Evangelio, y eso le llevaba también a la idea de que la salvación, su relación con Cristo, era fruto de una experiencia personal, una decisión individual, y no de la pertenencia a una comunidad, a un gremio, porque era todo muy, muy impuesto, ¿no? Y a mí eso creo que puso un antes y un después en esa forma de... ¿Y qué impacto en la vida social, en la vida política, al vender los productos? Sí. Claro. ¿Sara? Fue una... Bueno, yo creo que la reforma, claro, como tú decías antes al inicio del programa, afectó a todas las áreas del ámbito social, el libre pensamiento, ¿no? Una manera diferente de pensar, de concebir también la vida, una cosmovisión diferente, era ya se presentaba un Dios diferente, un Dios de luz, y eso se demuestra en el arte, en las artes plásticas ya empieza otra etapa, ¿no? El siglo XVI, vemos un cambio total en la sociedad y en todos sus ámbitos, en el arte, en como decían, la cosmología, todo, ¿no? Porque yo creo que, bueno, Lutero fue una persona que Dios utilizó en un momento determinado para generar un cambio, y no solo Lutero, ¿no? Un montón de reformadores, igual que Dios sigue utilizando personas hoy en día. Sí. Nosotros mismos hoy en día, como hijos de Dios que sí, somos. Sí, señor, eso. Reformadores y reformadoras. Sí, sí, jugar. Sí, yo hay una cosa interesante que veo con esto de la reforma. Yo creo que Lutero, cuando realmente reformó la Iglesia,
su idea no era crear un, me parece a mí, que no era crear algo nuevo y totalmente fuera de todo lo que se había hecho, sino reformar lo que ya existía. Y me recuerda un poco de Pablo, cuando al empezar el cristianismo, yo creo que su idea tampoco era empezar el cristianismo, sino reformar el judaísmo y traer a Cristo a ese entorno. Y me parece que siempre queremos tirar todo lo que está malo, y hacemos esto también con las personas mayores o de otras generaciones, y queremos tirar todo lo que significan ellos y poner algo totalmente nuevo que es nuestro. Cuando lo que se nos pide que hagamos es traer a lo que hay vida, o por lo menos una nueva vida, una nueva manera de expresarse, una nueva manera de comunicarse. Y creo que eso nos ayuda también a preservar nuestra historia, pero al mismo tiempo a renovar nuestras formas, nuestros contenidos y a revisar constantemente lo que somos, pero solo conseguimos revisar lo que somos cuando tenemos una historia. Cuando tiramos la historia a la basura, pues ya no tenemos identidad. Sin ser muy enciclopédico, has definido muy bien lo que es una reforma, ¿eh? Desde luego. Bueno, una cosita, yo quisiera que brevemente pudiéramos apuntar hacia una realidad que muchos están hablando de ella, donde algunos están viendo el ocaso de una cultura como la de España o la de Europa, ya que hay un desplazamiento y un rechazo, hasta podemos decir, de lo que son los fundamentos y los valores del cristianismo, porque es obvio que la Europa occidental está muy concebida sobre los fundamentos de los valores cristianos. ¿Qué opinas al respecto? Brevemente, una pincelada de cada uno de vosotros. Yo diciendo, porque justo estaba tomando la idea de Marcos y la estaba ahora, mientras hacías la pregunta, estaba pensando en que una de las cosas que yo creo que la gente rechaza este tipo de valores a nivel social, a nivel jurídico, a nivel público, en todos los niveles de la sociedad, es por desconocimiento de la historia. Es decir, tiran a la basura y no se dan cuenta de que la reforma fue la base en la que se sentó los principios sobre los que hoy vivimos. Yeah. Es decir, si no, no hubiera habido ilustración. A mí me llamó la atención una visita que hice en el museo en Cádiz, de la Constitución, y aparecía en la mesa, ahí en 1812, ¿no? Y decía que el Espíritu Santo sea el que mueva nuestros corazones. Había una intención de romper una idea, una forma de pensamiento en base a esos valores, y la gente no lo sabe, que son los mismos valores sobre los que se fundamenta la libertad. ¿Y vosotros, tú qué piensas sobre lo que tiene que ver con ese? ¿Tú crees que los valores se están ausentando, se están escapando, desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que, en cierto modo, como decía antes, el ser humano caído siempre ha tendido a alejarse de los valores cristianos, de la ley divina, digamos, ¿no? Sí que es verdad que quizás ahora, en este último tiempo, yo veo una pérdida total de una lejanía muy grande e incluso fobia casi a los valores cristianos. ¿Con lo que tiene que ver con cristianismo? Sí, con lo que tiene que ver con el cristianismo, aunque también, desde mi punto de vista, quizás antes la sociedad occidental se basaba en unos valores cristianos, pero cogían solo la superficie. Yeah. Entonces, si no tenían ese pozo de por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos en lo que creemos, yo creo que ese ha sido el gran error. Si, hay una tendencia a la decadencia, claro. Sí, porque una sociedad solamente coge lo superficial de algo, si no está el pozo, pues en cuanto esa superficie se degrada, pues no queda nada, ¿no? ¿Tú quieres decir, pensando en el hilo de lo que está diciendo Sara, Mucho de nuestro cristianismo hoy en Europa y en España es meramente cultural? Exactamente, a eso me refiero. Sí, yo veo eso, pero al mismo tiempo veo también que hay un rechazo que va más hacia la Iglesia en sí que hacia los valores que representamos. Muchas veces llevamos valores con una carga cultural tan fuerte que la gente ya no mira a los valores en sí, sino a lo que representa, quién representa los valores. Y yo creo que lo que nos es pedido hoy es que demos un significado nuevo
a lo que es realmente la Iglesia, a lo que es los que dicen que quieren ser como Jesús. Pues entonces la gente vive mucho de apariencias, es verdad, pero nosotros durante mucho tiempo estuvimos tan preocupados en lo que importa es lo que está dentro, lo que importa es lo que está dentro, y nos olvidamos que importa para quién, para la gente no. Y no es malo tener buena apariencia siempre y cuando lo que está dentro está de acuerdo con la apariencia. Es muy interesante lo que estáis diciendo. Me gustaría que viéramos un vídeo. Hemos hecho alguna encuesta en la calle donde se le pregunta a la gente sobre lo que piensa de la reforma y qué tipo de reforma es la que podemos esperar hoy. Vamos a ver qué nos dice la gente de la calle. No. Sí, me parece que fue en la época de Carlos V. Un movimiento religioso que se inició en Alemania, tuvo su origen allí y después se fue extendiendo a otras zonas de Europa. Cuando Inglaterra se separó de la Iglesia Católica por el rey Felipe V. Cuando Lutero se dio cuenta de que la Iglesia había degenerado mucho. Pues puede que tenga una ligera idea. ¿Tiene que ver con Lutero? Sí, la Reforma Protestante fue... una revolución por parte de un hombre llamado Lutero que cambió básicamente las bases del catolicismo. Hace 500 años él puso la tesis en la puerta porque necesitaba la Iglesia una reforma. Algo revolucionario que cambió la historia de Europa. Por necesidad, cremas. Siempre dicen, si Dios quiere, lo que muchas veces mencionando a Dios. Si no crees, ¿para qué le mencionas? Hoy hay una corriente, más en esta parte de Occidente, que se ha volcado más a la vida espiritual y a cuestiones de fe, pero ligada no a la Iglesia, no a un Dios específico. Pero porque no falta esa poder experimentar ese Dios real. Cada vez más por las circunstancias en las que estamos ahora mismo, por lo menos en España, y por el trabajo de las iglesias, que cada vez, gracias a Dios, es más. Sí. Yo creo que sí. No, la iglesia es un sitio donde se va a rezar y dar culto a Dios, al Señor, y ya está. Y no hace falta reforma. Hay cosas mucho más importantes antes de hacer una reforma. Yo creo que sí, creo que sería una buena forma de atraer más gente. Yo creo que no necesitaría. La iglesia sí necesita una nueva reforma, segura. Pero creo que la esencia de buscar con sinceridad a Dios sí que sigue estando. Existiendo esa iglesia abierta y creciendo, no es necesaria una nueva reforma porque esas iglesias reflejan ya lo que mostraba la Biblia. ¿Una iglesia que coopere con la sociedad de una forma más extensa? Es una que sea muy benevolente con las personas. Pues la de calla paz y ya está. Acercarse más a la gente humilde y todo eso, como lo hizo Jesús. Lo que necesita más compromiso de la gente. La gente necesita ver una iglesia que es real. Una iglesia que impacte en la sociedad. En la que exista el amor los unos por los otros y que se base en Cristo. Bueno, pues desde luego interesantísimo todas estas opiniones, que además es un cuadro muy real de lo que la gente piensa. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es la reforma, hasta los propios cristianos. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de la política, tú eres un concejal, te dedicas a la política en Alicante. ¿Qué crees tú que la Iglesia o el cristiano puede aportar a la política? Bueno, pues antes hablaba Marcos de que los valores siguen ahí, Juan Carlos. Los valores están dentro de la sociedad y lo que pasa es que tenemos una lucha constante por mantenerlos siempre en el lugar adecuado y, lógicamente, bien aplicado, ¿no? Bueno, pues en sentido general, en la política y fuera de la política, creo que nuestra misión es hacer ajustes y compensar y estar permanentemente equilibrando en medio de nuestra sociedad para que los valores cristianos se preserven y se apliquen, porque eso nos va a dar una sociedad muy diferente. O sea, que no es incompatible. No, para nada.
La política, a fin de cuentas, es tan sencillo como buscar el bien colectivo, el bien de todos. Y eso es precisamente el mensaje que nos dejó Jesús, de amar a los demás. Es sencillo, o sea, cuando tú... O sea, que tú no eres como todos los políticos, o todos los políticos no son iguales, o son iguales, ¿cómo es la cosa? Yo creo que hay una vocación de servicio. Eso está bien. ¿Vale? Hay una vocación de servicio y tengo que decir que hay muy buenos políticos con muy buena vocación de servicio que están viviendo tiempos muy difíciles, por desgracia, y están sufriendo mucho el prejuicio y el desconocimiento a veces también de la sociedad de lo que esto significa, ¿no? ¿Qué podemos aportar nosotros? Pues sí que es verdad que a veces también se desenfoca esa vocación de servicio. Y nosotros, ¿qué duda cabe que si de algo sabemos es que conforme al modelo que Jesús nos establece es... De ser siervos del que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Y esa vocación de servicio no pasa solamente por puestos de gobierno. Es que hacer política es mucho más sencillo que todo eso. Es que forma parte de tu vida diaria, de tu cotidianidad. Y le decía antes a Marcos que tenemos múltiples de espacios donde nosotros podemos ejercer como buenos políticos, preservando el bien o el interés de nuestros convecinos. En el ámbito de las asociaciones vecinales, en el ámbito de las asociaciones de madres y padres de alumnos, no nos podemos desentender de todos este tipo de espacios que nos rodean, ¿no? Y seguramente cada cual, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su don, de acuerdo a su llamamiento, puede aportar allí. Ahora bien, que tenemos ánimo de alcanzar espacios de gobierno, genial. Seguramente, además de esa vocación de servicio, pues tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, que nos aportará sabiduría y creatividad para aportar soluciones igual donde otros no las ven. Y las oraciones que van acompañándonos por parte de la gente que está en nuestras iglesias, pues es una ventaja competitiva sin igual, esa es la verdad. Ese es un poquito... Precisamente Jesús vino a servir y no a ser servido, ¿no? Y él es nuestro ejemplo, la verdad. Efectivamente, yo creo que en tanto mantengamos el modelo de Jesús en nosotros, creo que podremos aportar mucha luz en la vida política y creo que se necesita, digo, tanto recuperar la vocación de servicio como esos valores que al final a veces se diluyen en el día a día. Ezequiel, percibimos, sobre todo últimamente, que se hacen una serie de pronunciamientos a nivel social precisamente desde los valores cristianos y los principios cristianos, pero ocurre que son tachados de atentados contra los derechos fundamentales precisamente dentro del Estado de Derecho. ¿Percibes tú lo mismo? Vamos a ver, yo creo que es una pregunta patata caliente, ¿eh? Bastante polémica. Bueno, pero aquí estamos para echar patatas calientes, sí. Si no la gente... Vamos a ver, yo creo que hay en primer lugar una lectura mediática y yo como profesional una lectura jurídica, ¿no? La mediática es que la libertad de expresión está muy mal entendida. La libertad de expresión es el instrumento por el cual nosotros tenemos derecho a manifestar un mensaje, con indiferencia del contenido del mensaje, siempre y cuando no sobrepase los límites de otros derechos fundamentales, que es lo que señalabas, y no venga a dañar. Los medios... Yo creo que a veces sesgan esa visión de la libertad de expresión como un instrumento y parece que es el mensaje el mismo instrumento en sí. En otras palabras, que la libertad de expresión viene a ser el mensaje. Es decir, si me viene bien, muy bien. Si no me viene, fatal. Una línea de pensamiento único que es peligrosa porque al final casi nos pone una novela de Orwell de pensamiento único. Y luego, desde un punto de vista jurídico, la predicación, la difusión de nuestros valores, entra tanto la libertad de expresión que acabo de explicar, como también la libertad religiosa, de reunión. Yo creo que el Evangelio, realmente, nuestros valores, nuestros mensajes, no vienen a discriminar, ni incitar a odio, ni a violencia, sino que es una invitación. Entonces, en el momento que es una invitación, yo no estoy incitando, ni discriminando, ni diciendo que lo que uno defiende vale más, vale menos, simplemente expongo lo que uno piensa. La manera en la que yo comunique ese mensaje va a determinar si realmente yo estoy buscando hacer esa invitación, transmitir lo que pienso, o busco atacar. Por eso, el legislador, precisamente, eso es lo que opinaba, una modificación de 2015 importante del Código Penal que habla acerca de los delitos de incitación al odio, de la violencia y a la discriminación. Yo creo que el Evangelio y nuestros valores no persiguen eso, sino porque todo lo contrario, está presidido por el amor
y por la invitación de una forma de vida, ¿no? Sara, curiosamente, observamos por regla general en todo el mundo del séptimo arte en el que tú estás involucrada y trabajas, en los medios de comunicación, en prensa, que no son muy favorables a lo que tenga que ver con el cristianismo. ¿Consideras que el cine, la televisión, la prensa, tienen marcada una agenda ideológica? Bueno, para puntualizar, más que en el séptimo arte, yo no soy tanto de cine, soy más de teatro. Pero no sé si será el tercero o el cuarto arte. Pero sí que es verdad que el arte en general siempre ha tenido ha tendido a un pensamiento más liberal, digamos, o más progresista. Creo que va un poco, y bueno, por supuesto, es generalizar, y hay de todo, por supuesto. Pero sí, en líneas generales, quizás el arte, el artista, está siempre un poco como por delante de la sociedad en ese sentido de un pensamiento más liberal y más progresista. No creo que sea una cosa, yo, como decías, como un... Si sí, está... que tenga una agenda ideológica. No, no lo creo. Bueno, yo no me siento así. De hecho, creo que esa es una manera quizás un poco superficial de ver el arte, ¿no? De ver, a veces tenemos como, bueno, el artista es de una determinada manera y piensa de una determinada manera y no está alejado totalmente del cristianismo, porque a mí muchas veces me ha pasado, anda, y tú, actriz y cristiana, tal. Bueno, en pro del gremio artista, diré que también yo lo que veo es el artista como ser humano, pues un ser humano con una necesidad profunda, con un anhelo profundo y también en una búsqueda, porque creo que los artistas van un poquito más allá de lo que ven en su día a día. Son personas que intentan rascar un poquito más y eso a mí me agrada que exista el arte en ese sentido. Y creo que ver al artista de una determinada manera es como quedarse un poco en la superficie porque, por supuesto, como ser humano busca dentro de la profundidad de la vida, rascando un poco en el anhelo profundo que tiene como persona. Bueno, vamos a seguir rascando un poquito. Porque, desde luego, el mundo del espectáculo, por decirlo de otra forma... tú has estado en él, has tenido una experiencia en La Voz, el programa de La Voz. Seguramente, no lo sé, es algo que te pregunto, ¿tú te has visto comprometido como cristiano? ¿Te has visto en algún momento comprometida a tu fe por el hecho de emprender esta carrera de artista como cantante? Bueno, de ninguna manera, en absoluto. Al revés, yo creo que Cuando tuve la oportunidad de participar del programa de La Voz y luego firmar un contrato discográfico, empezar mi carrera un poco más en serio, yo creo que fue ahí cuando empecé, por lo menos de una manera más pública, lo que yo consideraba mi ministerio, por así decir. Y entonces yo creo que el arte es una cosa increíble porque tiene mucho menos modos que otras formas de comunicación. El arte no tiene modos y por eso, por no tener modos, no necesita... No está encorsetado, quieres decir, ¿no? No, esto es, no tiene unas formas tan delimitadas. Sí, o quizás que sea muy cuidadoso. El arte se expresa de una manera tan fuerte... que yo creo que nos abre muchas puertas. En mi caso, me abrió sí puertas para poder hablar de lo que soy, demostrar quién soy, sobre todo. Y también yo creo que cuando nuestro contenido es bueno, no necesitamos de estar ahí gritando a las cuatro paredes qué es lo que somos. Me parece magnífico lo que estoy escuchando porque precisamente la pregunta es intencional. Lo que queremos es fomentar el arte en los cristianos, que se atrevan muchos a ser más actriz. Dios es el primer artista, sí, sí. No hay nada más que asomarse a la naturaleza. Como él, que por poco nos persuade a ser políticos, ¿no? Vamos a empezar.
No, buenísimo. Y pronto, por cierto, ahora nos vas a cantar una canción, pero antes yo quiero que escuchemos una invitación de parte de Quique Pavón y también de Danilo Montero, que van a participar en la conmemoración. Así que vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Soy Quique Pavón y bueno, yo también me uno a este evento que va a ser los 500 años de la Reforma, la celebración que vamos a hacer aquí en España, que fue un momento histórico, pero también creemos que va a ser un momento histórico esta celebración. Va a haber campamento, va a haber congreso, va a haber conciertos, va a haber una salida pública y en todo eso queremos que todos seamos parte en este país, de todos los cristianos nos unamos y yo quiero invitarte. Vamos a tener el privilegio de estar, pero queremos estar todos juntos y realmente generar una nueva reforma, porque esto no acaba, esto solo empieza. Nos vemos ahí, bendiciones. Amigos y hermanos de España, les saluda Danilo Montero. Estaré acompañándoles en un evento que hará historia en este país, que es la celebración del 500 aniversario de la Reforma. Y más que una celebración de lo que Lutero haya logrado, es una reafirmación de nosotros como pueblo que cree en el poder de la palabra de Dios para llevar un evangelio que puede cambiar la vida y la historia de España. Únete a ese esfuerzo. Algunos extranjeros tendremos el honor de estar, pero esta es tu tierra. Yo te quiero invitar, hazte uno, celebra que somos un pueblo que nos une la sangre de Cristo, la palabra del Señor y el amor con el que queremos llevarle a toda España esa noticia. Celebra este 500 aniversario de Reforma junto a todos tus hermanos en España. Una pregunta que como comunicadores, el artista no deja de ser un comunicador, Dios es un comunicador. ¿Cómo crees que la Iglesia, el cristianismo, podría mejorar la comunicación del mensaje del Evangelio al mundo? Bueno, pues fijándonos en el gran comunicador que fue Jesús. Jesús, primeramente, para comunicar el mensaje lo que hacía era amar a las personas a las que se les estaba comunicando. Yo creo mucho en una manera de, bueno, no sé, de evangelizar, que es primeramente pues centrándonos en la persona a la que yo le quiero hablar, ¿no? No viéndola como un objetivo al que lanzarle un mensaje determinado, sino como una persona a la que Dios me insta a que ame y de ese amor hacia ella, pues me sale el comunicarle el mensaje de vida. Yeah. Amando a las personas y primeramente amando a Dios, ¿no? Yeah. Ezequiel, y hablando de comunicación, ¿cómo predicar sin que te metan en la cárcel? Esa es una buena pregunta. Porque la tenemos clara, ¿eh? Ciertamente, últimamente. Están las líneas rojas. Sí, es complejo. Bueno, un poco en la línea de lo que estaba diciendo yo antes y también lo que estaba comentando Sara. La forma de comunicar el mensaje es muy importante. Yo creo que no es tanto el contenido del mensaje el problema, porque los valores son los que son y la palabra es la que es. Incluso va en doble sentido, porque la gente no lo sabe, pero el Código Penal también prevé la incitación al odio contra la libertad religiosa. Es decir, el hecho de que a uno le impongan, le discriminen por razón de su fe o razón de lo que uno cree. Y yo creo que es muy importante que si lo que estamos haciendo es efectivamente no estamos queriendo objetivizar nuestro mensaje en acusar, en discriminar, en violentar, en dañar a la gente, sino que realmente estamos tratando de predicar el Evangelio, que en su sentido más etimológico de la palabra es una invitación, ¿no? Y esa invitación está presidida no por ese mensaje. Si lo que hacemos evidentemente es dar un mensaje que esté presidido por otra cosa que no sea el presentar el Evangelio, se puede malinterpretar. Eso es cierto. Pero yo no veo realmente un problema. Veo más el problema mediático que jurídico, porque hasta ahora realmente nos ha dado un problema grave, real, por el hecho de que nosotros podamos predicar un mensaje evangélico. Se han dado situaciones complejas y desde luego parece que los farolillos están ahí encendidos. Pero yo considero que es perfectamente posible predicar lo que creemos, predicar lo que pensamos, siempre y cuando dejemos claro qué es lo que estamos haciendo, que nuestro objetivo, Jesús, el mensaje es el amor. Los juristas nos gusta mucho algo que es hacer afirmaciones en negativo. Yo tomo el mensaje de Jesús en Lucas. Quien quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga, ¿no? Cada día.
en el sentido negativo, ¿cuál sería? ¿Quién no quiera seguirme? Pues que no me siga, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces nosotros no estamos imponiendo, ni discriminando, ni juzgando. De igual modo que no detractamos el contenido de lo que piensan los demás tampoco deben detractar lo que pensamos nosotros, siempre y cuando lo hagamos en ese marco, ¿no? Uh-huh. Emilio, ¿cuál sería tu propuesta para ser más activos en la política? Pues en 5 recomendaciones. Bueno, hay recomendaciones tanto en el plano individual como en el colectivo. Es decir, hay oportunidades a título individual, como cristianos, antes lo estábamos diciendo. Y ahí, primero, yo creo que identificar hacia dónde te conduce tu vocación, lo decía antes, y hasta dónde te permite alcanzar tu fe. Y a partir de ahí, valorar muy bien cuáles son tus dones y cuál es tu formación, porque eso también te va a ayudar a identificar cuál va a ser tu espacio adecuado. Es fundamental que las personas adecuadas estén ocupando los espacios adecuados. Y ahí la Iglesia tiene que tomar conciencia e integrar dentro de su visión de Iglesia a esa gente que decide dar ese paso y alinearse perfectamente con la visión del pastor y que efectivamente funcione bien con el resto de coyunturas dentro del cuerpo de Iglesia. Y luego, como iglesia tenemos que ser capaces también de identificar cuáles son las potencialidades que nosotros tenemos para participar. El problema es que muchas veces no somos capaces ni siquiera nosotros de identificar cuáles son esas potencialidades. Y cuando intentamos participar en la vida política, sea, como he dicho antes, a través de cauces que tenemos muy a nuestro alcance, ¿no? A través de la vía social, por ejemplo, sabemos todos de la gran labor social que se hace de parte de muchísimas iglesias en el día a día, a través de ayuda al más necesitado, entrega de alimentos, roperos, comedores sociales. Hay una cantidad de labor. Quien quiera estar comprometido. Impresionante, efectivamente. Bueno. Pero yo lo que identifico es que al final andamos sobre los mismos pasos que ya están andando otras entidades. Y curiosamente nosotros tenemos un potencial enorme porque tenemos personas comprometidas. Y a veces es muy difícil disponer de esa materia prima que es fundamental, que son los recursos humanos. Y luego tenemos una oportunidad y es que, como disponemos de nuestros propios recursos, podemos ver y proyectar proyectos a medio y largo plazo, cosa que prácticamente ninguna entidad se puede plantear. Nos podríamos convertir en colaboradores necesarios de la administración pública, de nuestros políticos, a la hora de construir una sociedad mucho más fuerte. Tenemos los recursos y tenemos la gente, que para mí es lo más importante, y la vocación. Yo me gustaría que pudiéramos hacer algo muy, muy, muy importante, y es el que pudierais, en 30 segundos, dirigir unas palabras. Ahí tenéis vuestra cámara, para que habléis a la gente que nos está viendo a través de esa cámara, y le podéis desafiar desde vuestra experiencia en vuestra profesión. Hablarles del corazón. Marcos. Ok. Pues para ti que estás ahí en casa, todas las profesiones pueden ser útiles y instrumentos para pasar nuestros valores y lo que creemos. Pero yo desde mi propia experiencia, te quiero animar a ti que quieres ser artista o cantante o compositor o lo que sea, que hagas lo mejor que puedas hacer y que seas genuino, porque este mundo busca autenticidad, más que verdades muy bien dichas, buscan autenticidad. Y si tú eres real, coge tu contenido real y busca la manera como la gente lo va a entender y exprésalo. Exprésalo sin problema, porque las personas no tienen prejuicio de quién eres, sino de cómo presentas quién eres. Entonces, sé quién eres y a través de la música y del arte, exprésate. Tus 30 segundos, Sara. Bueno, pues yo creo que Dios te hizo de una manera especial y única, como creación suya que eres, y te hizo con tu personalidad única e irrepetible, para que aportes algo a este mundo. Y me gustaba lo que decías de la autenticidad. Eres único y auténtico, y poner al servicio de los demás las cualidades
que solo tú tienes, creo que es un privilegio. Y cuando en la Biblia dice que hagamos lo que hagamos, lo hagamos con amor, como para Dios, pues eso. El amor es la clave y el ser auténticos y honestos y sabiendo que tenemos potencial, porque Dios nos ha dado ese potencial y esa dignidad única y rebosante. ¿Ezequiel? Sí, bueno, yo creo que la mayoría de las personas buscan siempre una razón para la que creer en Dios, ¿no? Y a veces no son tantas las razones las que necesitamos, sino también abrir nuestra mente y creer que Dios es algo y Jesús es algo, una experiencia que es comprobable. Y una de las manifestaciones que se producen en la vida de una persona en cuando tiene a Cristo en su corazón no es tanto simplemente predicar un mensaje, sino vivir el mensaje. Y la mayor forma de poder activar ese mensaje es a través de nuestra vida, nuestro día a día y lo que hacemos a través de nuestra profesión. Entonces, yo ese es el desafío que puedo mandar desde mi profesión, a vivirlo en el día a día y a comprobarlo como una experiencia personal. Pues nada, quiero decir que la política también es para los cristianos y que además tenemos el modelo de político mejor que pueda caber, que es Jesús. Servir a los demás, en eso, tan solo en eso consiste la política. Y si está en vuestro corazón el servir a los demás, os animo a que deis pasos. Vuestra vocación, vuestros valores, vuestro mensaje, vuestra integridad puede ayudar a transformar la sociedad en la que estáis, en la que vivís. Y un consejo, mantened vuestra fe bien alineada con Cristo, con su mensaje, y guardad vuestros corazones. No penséis que hay puertas cerradas. Las puertas se abren. Las abrís vosotros con vuestra fe y si Dios abre puertas, nadie, absolutamente nadie, las cierra. Pues hemos llegado al final del programa y estamos encantadísimos de que vosotros nos hayáis acompañado en este día. Y yo quisiera recordaros una invitación para que podamos ir a esa actividad del mes de julio, el 15J, ni más ni menos, apuntaros en vuestra agenda. Así que escuchemos este spot que nos invita a estar el 15J en Madrid. Queremos conmemorar en Madrid el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Para ello, los días 14 y 15 de julio por la tarde, en el Palacio de Deportes de Madrid, tendremos dos cultos donde iglesias de todas las provincias nos reuniremos en el We Think Center para recordar nuestro pasado y proyectarnos al futuro. Del miércoles 12 al viernes 14 se celebrará el octavo Congreso Evangélico en las mismas instalaciones, enfocado al liderazgo de las iglesias. La mañana del 15 de julio al aire libre celebraremos actos públicos de proclamación del mensaje de Jesús. Esa misma semana, de lunes a viernes, tendrá lugar el campamento urbano en Madrid. Los llamados afuera, miles de jóvenes de todo el país recibiendo formación, ayudando al prójimo con iniciativas sociales y compartiendo el evangelio por las calles de la ciudad durante la semana del 15J. Que terminará con un concierto en el Palacio de Deportes. Queremos convocar a la Iglesia de todo el territorio español y del mundo hispano para que acuda el fin de semana del 15J y sea parte de este momento histórico. Seamos sal y luz. Una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Tienes una cita la semana del 15J del 2017. Los tiempos cambian, la reforma continúa. Inscríbete o apúntate como voluntario en 500reforma.org o en 15jlosllamadosafuera.com. Estamos en pleno siglo XXI y hablamos de reformas de todo tipo, política, social, judicial, constitucional, pero estamos fallando, estamos desenfocados. Necesitamos entender que la verdadera reforma comienza en el alma y eso tiene un condicionante espiritual y a partir de ahí
podemos pensar en que todo lo demás puede cambiar. La verdadera reforma comienza en ti para que pueda afectar a tu familia, a tus amigos. El cambio interno puede transformar la vida de todos aquellos que te rodean. Esto es lo que Jesús vino a hacer en la vida de las personas. Vino como un verdadero reformador de dentro hacia afuera. Mucha de tu vida pudiera estar destruyéndose, fundamentos cayendo al piso, pero hoy a través del amor de Dios puedes experimentar ese abrazo de Cristo que sin duda te lleva al punto de entender que el principio de una reforma pasa por el perdón. Ese perdón que Jesús vino a traer a través de la cruz del Calvario para que comiences una nueva vida, una vida reformada a través de la sangre de Jesús. Pilar. Pues yo creo que en el programa de hoy hemos sido desafiados realmente por todos los invitados, por ti mismo también, a que el espíritu de la reforma, la esencia de la reforma, siga latente en cada uno de nuestros corazones. Pues queremos acabar con Marcos invitándoles a que recuerden una canción que él quiso cantar en la voz. No la cantó, pero nos la va a cantar aquí hoy. ¿De qué hora es la canción? ¿Cómo se llama? Dínoslo, Marcos, y adelante. La canción se llama You Raise Me Up. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burned in me, then I am still and await here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. On mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong with I'm and on your shoulders. You raise me up to more than I can be.